Nos estamos dando cuenta a lo largo del último año que efectivamente si no es porque Unión Progreso y Democracia inicia un procedimiento que ha tenido que ser necesariamente por la vía judicial porque por la vía política no nos han dejado ninguna salida, pues se está viendo una red que parte siempre de las mismas personas y que dirigen siempre a operaciones fallidas que han repercutido negativamente en los ciudadanos que al final han tenido que ser los que paguen los daños y quienes aporten su dinero para poder salvar la situación. Y las mismas personas son las que están relacionadas con todo, ¿no? Parte de un consejo administración de Caja Segovia que permite que se concedan unas eh, prejubilaciones y unas cantidades escandalosas a un grupo directivo que debió gestionar bien la caja y que sin embargo ha terminado con su desaparición y el hecho de haber empezado con el procedimiento para que los responsables asuman la responsabilidad que les corresponde por todas las vías, pues nos va dando datos que a su vez nos orientan a otro tipo de actos que pueden también ser constitutivos de delito y de hecho se está viendo. ¿no? Todo esto es muy grave, las personas están, que están relacionadas son las mismas. Y habrá que seguir investigando para saber quiénes son, para que se depuren las responsabilidades. No ha sido un procedimiento sencillo, ¿no? Porque todo esto, cuando nosotros pusimos en conocimiento de la Fiscalía todos aquellos datos que nos parecían que podían ser constitutivos de delito, eh, inicialmente el juzgado se inhibió, intentó, o sea, se intentó a la causa, el procedimiento, y nosotros recurrimos a aquel archivo y finalmente se tuvo que abrir previas porque al juzgado no le quedó más remedio y después de un año de recorrido de conseguir eh, datos que de otra forma no habrían sido posible conocer porque había un pacto de silencio entre los grandes partidos políticos que en el fondo son los que estaban en representación de los políticos no en el consejo de administración eh, después de, 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 de mucho esfuerzo hemos conseguido los datos numéricos que no eran coincidentes nadie sabe en realidad al final cuáles son las cifras definitivas sabemos que son muchos millones de euros en torno a 38 millones de euros entre siete directivos fundamentalmente pero en total 45 millones de euros, y se nos ponen muchas barreras a la investigación y la última ha sido el, el intento de inhibirse por parte del juzgado de Segovia en favor de la Audiencia Nacional para que resuelva definitivamente todo este asunto alegando que ya se está llevando una investigación en la Audiencia Nacional este respecto. Evidentemente la autoridad judicial está para eso. Te guste o no te guste la causa que tienes que investigar, pero aquí lo que estamos hablando son cosas muy graves, es dinero de los ciudadanos, es el interés público y hay que llegar hasta el final. Todo esto como, como está basado en decisiones políticas y no técnicas, como venimos diciendo desde el principio en Unión Progreso y Democracia, eh, se está viendo que va a pasar una factura política y en las próximas elecciones probablemente a las personas que están eh, involucradas y sobre todo a los administradores ocultos de los que nosotros siempre hablamos porque las decisiones en las cajas venían en muchos casos determinadas por intereses políticos no y ahí están detrás las cúpulas de los partidos mayoritarios entonces eh, hay miedo a una factura electoral y esto es un gesto también un intento de que de minimizar esto no intentando alegar que no tenía conocimiento pero mire yo aparco mal y aunque yo no sepa que está prohibido aparcar ahí, me ponen una multa y la pago. Así que me parece que no es eximente de, de, de asumir responsabilidades. Si no te has enterado de lo que pasaba, si no has estado pendiente, si no has controlado lo que se hacía en, en, en donde tenías que, que controlar... Pues, pues eso también es una responsabilidad y también tendrán que responder por ello. Evidentemente me alegro porque se puede avanzar y podemos saber qué ha pasado, podemos incluso recuperar el Torreón de Lozoya, pero no, deja menos, eh, no, no disminuye la responsabilidad de los consejeros políticos que debiendo velar por el interés de los ciudadanos, pues estuvieron tranquilamente y no han tenido ningún problema para cobrar las dietas. Yo creo que fue una manifestación muy contundente de cuál es la voluntad de la gente y la gente lo que quiere es que se sepa la verdad y que haya responsables y que ese dinero se devuelva de donde nunca tenía que haber salido, que es del bolsillo de los gobiernos..